Visión 10. Esta temporada también es mucha presentación de películas mexicanas y en el cual se presenta la premier de lo que viene siendo la película de Cuatro Lunas. En esta ocasión es una película que basa cuatro historias, pero cuenta cuatro historias de amor en distintos puntos de vista y en distintas etapas de la vida. ¿Por qué? Porque encontramos una historia de amor de un niño, una historia de jóvenes, una historia de una pareja ya más consolidada y también el amor que tienen las personas de la tercera edad. Como bien se dice, todos recurrimos al amor porque es el amor quien gira al mundo. Platicamos con uno de sus actores, así como también con el director y el productor de esta película de Cuatro Lunas, en el cual ellos están contentos y satisfechos de que antes de este estreno, que es el próximo 12 de febrero a nivel nacional, pero previo, ha sido esta película galardonada en festivales, ha sido recomendada de voz en voz y ha tenido mucha aceptación en las salas donde ellos están de promoción de ciudad en ciudad. Platicamos con ellos en la premier de Cuatro Lunas. Te lo presentamos aquí en el Sala Show. La presentación de la cinta mexicana Cuatro Lunas se lleva a cabo en distintas ciudades de México previo a su estreno nacional programado para el 12 de febrero. Su productor Edgar Barrón y su director Sergio Tobar detallan el proyecto a presentar bajo cuatro historias que moverán el corazón de la audiencia. Cuatro Lunas se llama así precisamente porque son cuatro historias de personajes en diferentes etapas de la vida, así como la luna tiene su ciclo y hay una luna nueva, luna llena, luna menguante, luna creciente, igual en la vida pues hay etapas. Entonces a mí me pareció muy interesante poder explorar el tema de la homosexualidad visto desde cuatro ángulos distintos para con ello construir un homenaje al amor. Yo creo que Cuatro Lunas básicamente es una película de amor, de libertad y de autoaceptación que explora el tema de homosexualidad pero únicamente como un punto de partida, porque todas las historias son de hombres gays que están en el proceso de autoaceptarse. Entonces yo siento que más allá de gays o no gays, de lo que tratamos es de hablar de seres humanos y tocar fibras a partir de mostrar corazones humanizados. Cuatro Lunas relata cuatro historias que exploran el amor en todas sus vertientes, así como un reflejo social y real sobre la naturalidad de estas expresiones de amor. Que un día de repente se me vaya el amor. Pero en México, ¿cómo manejan esa información? Yo creo que todos conocemos a alguien que es gay y que está casado con una señora y que tiene hijos y que vive por ahí tratando de engañarnos, aunque en realidad solamente se engaña él mismo. Todos conocemos a alguien que sabemos que es gay, pero que moriría antes de decirlo. Yo creo que todavía nos falta mucho por andar en términos de igualdad y respeto. Creo que nos hemos creído mucho el cuento de que ya hemos rebasado los problemas de homofobia, pero todos los días alguien es lastimado, alguien vive con miedo de ir a la escuela porque no desea ser atacado. Yo lo sé porque yo lo viví, me pasó a mí. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la película lo que persigue es explorar solamente cuatro historias. Este film pretende sensibilizar actos y pensamientos violentos hacia el amor en estas historias y remarcar la importancia de la información y educación en una sociedad como la mexicana. Uno de sus protagonistas, el actor Alejandro Belmonte, nos explica uno de los mensajes principales de la cinta Cuatro Lunas. ¿Sabes? Sino que justamente plasma toda esta cuestión de las emociones humanas y que entonces las personas que no puedan entenderlo o algo al verla, se identifican, se enganchan y descubren muchas otras cosas para procesar y entenderlo, por lo cual hay un poder cognitivo. Pero como lo dice Sergio, creo que esta no es una película que pretenda ser didáctica ni enseñar nada, sino simplemente es una película de amor que pretende ser vista por todo el mundo para que se abran conciencias, ¿sabes? Para que se cuente una historia y para que sean tocados. Y no se pierdan esta película porque, de verdad, es una película mágica, hermosa, maravillosa, con un súper buen elenco. Y las redes sociales son @4-lunas en Twitter, 4lunas película en Instagram y Facebook, para que se enteren de todas las noticias, todo lo que vamos a estar llevando, del tour y demás, y estamos ahí para ustedes. Sí, nada más que no se les olvide, San Luis Potosí, que la película llega el 12 de febrero a salas y que, bueno, hay que estar checando los horarios. Y amor es amor, no se les olvide. Tan simple como eso, no hay manera de decirlo más simple. Amor es amor. Cuatro Lunas tendrá su estreno nacional a partir del 12 de febrero en las principales salas de cine del país. Me estoy enamorando de esto.
Univisión 10.